El Abura Tsumashi es un yokai o fantasma japonés, muy raro, originario de la provincia de Kumamoto, Japón. Se parece a un humanoide gordo, con una gran cabeza muy fea, parecida a una patata y a veces a una piel. Suele llevar un impermeable de paja tejida para protegerse de la lluvia. Este yokai es tan sumamente raro que solo se encuentra en las costas montañosas del sur de Japón, normalmente cerca de donde crecen las plantas de té silvestre. El nombre de Abura Tsumashi significa algo así como aceite prensado y proviene de la acción de prensado del aceite de las semillas de las plantas de té que crecen en Kumamoto. Se cree que los Abura Tsumashi son los fantasmas de los ladrones de aceite. El aceite era un bien muy preciado, difícil y caro de hacer, lo que requiere mucho tiempo y trabajo para extraerlo de semillas de té, por lo que su robo era un delito muy grave en el Japón antiguo. La gente cree que los ladrones de aceite se reencarnaban en Abura Tsumashi. Este yokai es bastante famoso en Japón, tanto que ha salido en varias películas e incluso en algunos videojuegos. Acerca de la vida de este yokai solitario, poco se sabe, pero sí que se conoce una historia un poco terrorífica sobre uno de ellos. Cuenta la leyenda que en el paso Kusazumigoe en Kumamoto, un día muy nublado, una anciana iba caminando con su nieto, mientras, en el silencio del sendero, la anciana quiso de forma inocente asustar un poco a su nieto, y esta le dijo: ¿sabes? Hace mucho tiempo, un Abura Tsumashi solía vivir en estos lugares. A veces se aparecía para asustar a los viajeros. El niño, asustado, abrazó a su abuela. Ella, intentando tranquilizarlo y arrepentida, le dijo: tranquilo, hijo mío, ese Abura Tsumashi ya no vive aquí. Se fue hace mucho tiempo. Pero ambos vieron la verdad a unos pocos metros de ellos. Acto seguido, la niebla del sendero se disipó y la abuela y su nieto pudieron contemplar horrorizados a un Abura Tsumashi que, mirándolos fijamente, les dijo con voz misteriosa: pero, ¿qué dices, abuela? Yo sigo viviendo aquí. Si el video te ha gustado, dale like, comparte, comenta o suscríbete a mi canal. Eso me podría ayudar mucho. Muchas gracias.